Ah, No vale. entra. Ay, ahora sí, y ponte. Espérate, Hey, no. espérate. Vamos a Facebook. Nos fuimos. Palativo, al banner. Yo estoy casado. Hey. Está haciendo la pita, oye, Patri es durito. Estoy haciendo pita, loco. Aquí, aquí ahí, es otra cosa, es otra cosa, loco. Ahí, aquí, ya no los aquí. Mismos, ya, ya, ya ahí los mares se dividen. Vale, aquí no estamos activos todavía. Aquí van a hacer el amor. Aquí. Dale, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Que me estás jodiendo ahí en la conexión, me dice aquí. Ya se está escuchando, ya. Ya se está escuchando. Se escucha. ¿Y por qué yo no puedo bailar? Se escucha, pero no se ve. Exactamente, exactamente. Yo no veo a Valen, no está Valen. ¿Por qué yo no veo a Valen? Van a hacer el amor. A mí me falta una foto de Valen. Ya la gente lo está escuchando. Vamos arriba. De Valen aquí. Una foto de Valen, yo me imaginé. Ay, está Justin Rose también. Y tu hermanito Aldo. Ey, falta una foto de Aldo aquí. Ya tú sabes. Vieja escuela. Hola, padre, que yo siempre voy a decir, padre. Ey, yo conozco el instrumental. La tipa que dice que me apetece. Ey, yo creo que yo te lo apetece. De Aldo. Ya se le rime eso. Yo lo conozco. Y es que déjeme voy a mí. Sea. Mane que yo soy Rose. Creo que. Guay. Bueno. Esa me la conozco. Nos fuimos ahí. Estamos activos, okay, señores. Ay, 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 ay. Ahora sí me lo puedo. Dale, dale. Ok, dale, dale.
Silencio, silencio, ya que moderen la gente, la gente. Bienvenido a todas las personas que están ahí con nosotros. Estamos monitoreando, Talento y yo. Tenemos asistente, se llama Fausto, medio flojo. Estamos aquí, bueno, damas y caballeros, activos a través del Facebook. De inmediato le voy a dar el paso a mi hermanito DJ Arist, que lo voy a dar ahí también. Pero gracias, gracias a todos los muchachos que están participando en este super encuentro, de verdad que histórico. DJ Valen y DJ Aris en este super cara a cara con todos los talentos, toda la gente que está vinculada con el mundo de la música urbana. DJ Valen, meta mano. La gente, como pueden ver, aquí hay, esto es un grupo que estamos haciendo, muy controversial. Muy controversial, porque vemos enemigos musicales en la YECA. ¿Cómo? Aquí en vivo. Hay enemigos musicales. Hey. Antes que nada, quiero decirle, antes que todo, quiero decirle que compartan este en vivo y que se diviertan con lo que nosotros les tenemos preparado. Así que, Aris, ¿con qué empezamos? Hay plato fuerte, Valen. Hay muchos temas que son bastante picantes, que están dando en la mezcla ahora mismo. Valen, hay un tema que hay que empezar hablando de él, y es lo nuevo que se está haciendo, D.O.N., Patrick, que ha traído también cierta quiquilla en algunos exponentes y eso. Hay mucha gente disgustada. Es verdad, está yo quiquillado. Tío, no me metió ese barbarazo. Espérate, lo coge, espérate. Yo escuché, antes de ir con Justin, vamos a hacerlo primero con Patri en el orden de los problemas. Y Locón dice que Patri no lo metió, pero que yo sepa, Locón estaba buscando a Patri en el aspecto bueno. Últimamente. No, pero sería bueno que Patrick explique cómo se seleccionaron los talentos para el tema, para que entendamos todos. Yo ¿cuál quería chismear? No, porque si me dan la palabra, yo explico, tú sabes que yo soy bueno con la palabra. Vamos a hablar del tema primero. Déjenme el locón hablar. Espérate, señora, hay dos moretas. Yo, si yo quiero, óigame. La bienvenida a Talento, que está aquí conmigo. Señores, Ari y Valen son los moderadores, ellos dan la palabra. Nosotros tenemos la dinámica Locón, aquí. Locón, no te esperes porque vamos a participar todos, ¿oíste? Aquí tenemos la dinámica. Sí, señor. Adelante, Valen, haga sus preguntas, Valen, al productor Patrick. No, yo quiero que Patrick lo primero que haga sea responder la dinámica de la selección entre los talentos. Exacto. Que se seleccionaron para el tema. Eso toma en cuenta, sí. Entramos con Chime en breve, mi gente, lo que estén ahí. Ya. Es simple. Yo quería crear y creé un tema donde cada exponente que yo puse ahí le sumara a lo que yo quería lograr. O sea, un tema que de nostalgia, que cuando tú lo escuches diga, wow, y ese pana está ahí. Simple, un tema mío donde yo elegí los cantantes, y el que no le guste, lamentablemente, que haga su tema y elija los cantantes. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ey! ¡No, espérate! Yo te dije que con el chisme entramos ahora. Dámele la palabra, loco. No, espérate, aguántate. Aquí sabemos, Ari. Ari y yo sabemos aquí el control. Razón. Tiene su razón, el muchacho tiene su razón, es verdad, es lo que él dice, él eligió los cantantes que él le gustaban y que él pensaba, pero ¿y por qué tú no me elegiste a mí? ¿Por qué tú sabes que yo soy el matatán? Pues dímelo, te va a poner bruto. Mencióname uno de los discos que tú has pegado y que tú has hecho en el género que te lo dije, que tú elegiste. Mi amor, oye, yo no tengo que mencionarte disco a ti, óyeme. Yo no tengo que mencionarte a disco a ti porque simplemente está en la historia que hay mucha gente que no conocen, en la historia que conocemos tú, el Matatán y yo, conoce Gizzo, conoce Flyboy, en la historia que se creó, te voy a poner la historia, vamos a ver la historia. Capé al Do, el segundo tema de Capé al Do, que fue el que yo salí. ¿Quién hace el intro? ¿Quién hace el outro? Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Fuiste tú solo que lo hiciste?
No, no, no me cambie la pregunta. Respóndeme la pregunta que yo te estoy montando a ti. En el tema de Café al Dou, ¿quién hace el intro, quién hace la otra? En el tema, que hicimos, óyeme, no me cambie la pregunta. En el tema que hicimos, que era tuyo, que se llamaba Muchos Quieren Pararnos, pero ¿quién hace el intro, quién hace la otra? ¿Quién está de último? En el tema de Next Level Music, cuando era Novaina, ¿quién hace el intro, quién hace la otra? Tú no quieres, dámela. Pero yo sí te la doy, tú eres el mejor. No, pero en lo que tú haces, tú eres el mejor. Oye, pero tú no quieres, dámela. Oye. Vamos a escuchar a Patrick. Sí. Escucha. Mira qué fácil se resuelve este problema. La tiene. Ya, feliz. No, yo sé que yo la tengo. Pero que eso no es lo que yo quiero, manín. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero la mitad de un amigo que yo perdí por porquería. Yo no puedo. Porque tú sabes que tú eres amigo mío con todo esto. Y tú me estás haciendo esa vaina por porquería. Porque yo a ti no te he hecho nada. Nada. Yo a ti no te he hecho nada. Yo en realidad lo que quiero es la mitad de un amigo mío. Un amigo mío que es amigo mío. Es como que yo mañana salga a la calle y tengo un problema con DJ Ari sin saber que yo no lo tengo. Es ahí yo, porque tú estás loco, El problema lo tienes tú, no yo. El problema lo tienes tú. Yo no sé hablar inglés. Señores, recuérdate que yo antes de ser rapero, yo soy tigre. Yo soy tigre y yo fui delincuente, no tú. Tú tuviste una vida bacana con papi, con mami. Yo tuve una vida charlatana. Yo tengo pana, no sé todo, que están locos con un vuelo para venir a meterte la mano. Y yo le digo que no, que ellos cojan suave. Ok. Porque yo dije, ¿quién es este pana? ¿Y por qué tú le pones tanta atención, Iván? Y este, lo otro. Hay pila de gente que vienen a mi diario y me dicen, loco, mira, el Patrick, ¿por qué tú le pones tanta atención? Es mi amigo, loco. Y por más que nosotros hemos tenido problemas, él es mi amigo. Él está confundido. ¿Tú entiendes? Porque yo no le hice nada a él. Ya, ¿tú entiendes? Profundo, es un hombre así. Como yo tengo mi mujer y yo peleo todos los días con mi mujer. Ahorita estaba yo peleando con mi mujer desde que me levanté. Y después ya se me dio un abrazo. Escúchame. Arrece ahí. Lo que yo hice por él, nadie lo va a hacer. Lo que yo hago por ustedes, nadie lo va a hacer. Escúchame. Pero puede escucharme. Sí, te escucho. Ok, te puedo decir algo. ¿Tú crees que es correcto que para yo decírtelo con tú tienes que hacer todo esto y esto, tú tienes que publicarlo en las redes? ¿Tú crees que es correcto Usted tiene su razón, escúchame. Usted está lo cierto. Escúchame. Pero óyeme, Patrick. ¿Tú crees que es correcto? Y yo, como tú puedes decir lo que tú quieras de mí, yo sé quién yo soy y quién yo valgo. Yo tengo vergüenza, locón. Y por lo que tú hiciste, ni a mi mamá ni a mi papá que me lo haga, lo perdono. Y excúsame. Manín, pero yo también tengo vergüenza y lo que tú hiciste, entonces yo estoy supuesto a perdonártelo. ¿Y qué es lo que? Porque tú no me estás diciendo nada, loco. Yo no sé qué te estoy pidiendo. Tú no me estás diciendo nada. Me estás diciendo, loco, mira, la vida es un 50 y un 50. Y si tú caminas 50, yo tengo que caminar el otro 50 y juntarnos en la mitad del camino. Yo entiendo que tú, tu vaina, pero yo también tengo la mía. Ya, Ari, déjame otra pregunta porque ese tema me tiene un poco saturado. Más de lo mismo. Vamos arriba. Llámese en privado, señor. Yo quiero dar la bienvenida a OHZ. OHZ, ¿cómo tú estás, viejito? Frío, todo frío. PNP, ¿qué lo que? Bien, PNP de las iniciales. Curándome, haciendo pila. PNP. Aldou, buenas noches, Aldou. Yo no compré palomita. Justin Ross en la casa, ¿qué lo que? Viendo la chelcha. Ey, pero espérate. Talento en sí también, talento. Hey. ¿Qué lo que? Tranquilo, viendo los tigres. Señores, oigan, escuchen. Vamos a manejarnos un poco. Esto tiene que ser semi-entrevista, semi-problema. Gracias a Dios que por aquí no se da galletas, si no ya habíamos estado desapartando dos de aquí. De mi parte no.
No, vuelvo y te digo, de mi parte no. Yo llamé al hombre y le dije, loco, vamos a arreglar esta muchachada. Y él me dijo a mí que no me quería como amigo. Entonces, si usted no me quiere como amigo, usted me quiere como un enemigo. Okay. Pero como enemigo, prepárate, porque yo soy un bobo. O sea, Patrick, locón, para entenderte, el que no es amigo tuyo es tu enemigo, entonces. No, para mí no, para él sí yo soy enemigo de él. No hay un intermedio de que usted vea. Mira. Dime. Ya, entre paréntesis, para que se acabe ese tema, y por favor, de verdad, si hay un tema que me satura todos los días, es hablar de Locón. Señores, Locón, tú no eres mi enemigo, ni eres mi amigo. En mi mundo, tú no existes. Y ya, ya. Locón. No tienen... Oye, yo no hablo de ti, ni te voy a dar un golpe en la calle. Manín. Tú tienes que entender que esa es tu forma de ser. Pero mi forma de ser es date pelliquito, date besito, date tapatá por culo. Cocotazo, yuyizo. Oye, ¿qué es lo que pasa, manito? Oye, escucha. Yo no me crié como tú te criaste. Yo me crié en el calentón, vendiendo droga y haciendo toda la vaina del mundo. ¿Tú entiendes? ¿Y qué hago? Tú sí tienes una forma, tú tienes una forma de criarte, que es una forma de criarte que tú... Tú puedes hacer lo que tú quieras, y aquí en Santiago Rodríguez, el otro no le dice al otro lo tuyo que tú haces. Es así como tú dices. Pero si es así como tú dices, no te ajorques, mi amor, yo te deseo lo mejor. Mi amor, mira, yo te deseo lo mejor. Si tú no quieres que yo hable de mí, tú lo que tienes que hacer, tú te paras frente de mí. Y tú me dices esa mierda que tú tienes que decir, tú me la dices en mi cara. Coño, Locón. Esa mierda que tú tienes que decir, tú me la dices en mi cara. Vamos a respetarnos más. Padre. Vamos a respetarnos más. Matatán. Hay algo ilógico. Que te respeten para que no te metan la mano. Hay algo ilógico. Hay algo que te respeten para que no te metan la mano. Porque tú sabes que estoy loco por meterse la mano. Sabes que estoy loco por poner. Pero vamos a paréntesis algo. Por favor. Vamos a decir algo diferente. Vamos, súbame a Justin al ring. Súbame a Justin al ring. Vamos a digan a mí que señores, que tú sabes lo que esto es lo que jala view. Esto que él y yo estamos haciendo, Locón, esto es lo que Locón, jala. Locón, el caso es, que es una fila contra Patria, así que vámonos con Justin Ross. Vámonos con Justin Ross, a ver. Y después voy yo, contra Patria. Sí, dale para allá, que nos vamos a quedar aquí hoy. Espérate, Locón, ya participamos contigo, entra en breve también, quédate ahí, no te vayas. No, yo no me voy a ver. Vamos a hablar con Justin Ross ahora. Justin Ross tiene algunas cosas que decir que ya ha estado diciendo en algunas entrevistas que se le ha hecho. No, eso es todo llevarle, eso es un tema cerrado. Repetirlo, preguntar lo que tú quieres saber. Ok. Es cierto, y queremos que usted lo confirme, porque de parte de nuestro amigo D.O.N. Patrick afirma no conocerte. ¡Ojo! Entonces, tú hiciste acusaciones serias, que en verdad... Justin Rose es lo que tiene que dejarme a mí, para ese frente a mí y decirme si él no me conoce a mí, para entrar en la tabaná. ¿Qué pasó, Justin? No escucha, Justin. Justin, no te escuchamos. Me expresamos. Ya, mejor no deja hablar. Dale, Justin. Yo quiero que Patrick me responda el mismo si él no me conoce. Ay, atención, Patrick. Habla más. Cuéntanos, ¿de dónde viene la relación tuya? ¿En qué momento fue que se conocieron? ¿Cómo le voy a dar? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Si han hecho trabajos juntos o algo? ¿Por qué las acusaciones? ¿De dónde vienen las acusaciones? No estaría Justin... alterando un poco la historia y eso. Ah, para que me metan preso. ¿Tú te crees que yo soy estúpido? Qué lío. Dios mío, explíqueme. Organicen eso. Hay que mutear. Vamos allá. Ya. Qué suerte. Okay, heavy. Mira, ahí está, no, está bien. Todo calmado. Justin Rock, queremos escucharte.
Estamos hablando cinco gente juntas, si no nos vamos a entender. No, vamos arriba, este es tu momento. Con relación a mi amigo Patria, en ningún momento yo lo he mencionado directamente. Él cogió la pullita porque él sabe que dele que yo estoy hablando. Cayó, claro, cayó. Él cayó porque él me conoce muy bien. Contigo fue que yo empecé a trabajar. O sea, en ningún momento tú mencionaste el nombre de Patria. En ningún momento. Lo mencioné con usted, Ari, o lo mencioné con Valen. Él cogió no, la puya, el sol. Justin. Hay que ser hombre. Y me conoce con... Hay que ser hombre y tener dos granos cuando tú vas a hablar de otro hombre. ¿Qué? Señor. Aquí no se está hablando de emisora. Patri, espérate, deja que aquí termine. Aquí no se está hablando de emisora. Deja que termine su parte, Patri, espérate, vamos por parte. Sí. Déjalo que se exprese, porque él ahora me conoce y dijo que no me conocía, ¿verdad? Déjalo que se exprese. Habla, Patri, dime, ya que tú me conoces, dime. ¡Habla! Líder, con todo el respeto que usted se merece, deje de ser doble cara, que yo no puedo llamarte a ti y que, ay, yo quiero grabar contigo y qué sé yo qué cuánto, para después ahorita, no, el Patria no sirve, el Patria no tiene calidad. Deje de ser doble cara, que nadie está hablando de emisora aquí. ¿Ok? Ok, escúchame. Yo quiero que tú me digas a mí dónde yo he dicho que tú no tienes calidad, porque yo a ti siempre te le he dado, siempre... Justin. No lo digas, que me pongo te cacho y pongo una nota de voz tuya ahí hablando mierda. ¿Qué? Me di cuenta. ¡Ay! Me di cuenta. Cuidado. Me di cuenta que este audio que ustedes tienen, esta película que ustedes tienen, es montada para hacer quedar Patri bien. ¿Cómo? Oye, parece que sí. Quiero que queremos arreglar un problema. Parece que sí. Está enseguida chinchando para que yo coja coro. Pero ya, óyeme. Yo vuelvo de encima, nigga. Óyeme. Gangstep, esa ñeñería que tú tienes, esa vaina de mujer. Que vale, tú no se ve live. Eso vale, se ve, no se escucha, live, espérate. Sigue, loco. Ahí estamos. Esa vaina no está, maní. Aquí todito estamos trabajando para hacer el género más grande. O trabaja y ya, suéltame a mi en banda. El más chiquito eres tú. Suéltame a mi en banda. Yo no puedo soltarte en banda, mamacuevazo. ¿Por qué? ¡Ey! Sin malas palabras, niños. ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! Que lo suelten en banda. Tú eres el más toyoso de todos nosotros y tú quieres que te suelten en banda. Oye, dime, el más toyoso. Manín, tú te estás riendo hipócritamente. Sarcásticamente, tú estás riendo sarcásticamente. Tú sabes lo que a mí me da un placer, hey, que yo por la mañana me levanto y digo, hoy voy a hacer esto. Hey. Cojo para donde DJ Ari, le digo, vamos a frente a esto. Cuando llego donde Ari me trata con un amor, como una familia y paz. Cuando yo le faltaba a DJ Ari, incluso él sabe que yo soy tan real que le he dicho a Ari, a veces nosotros tratamos a los que no se lo merecen, lo tratamos bien, y al que se lo merece, lo tratamos mal. Y no apreciamos el amigo. Un minuto, loco. A mí, mira, yo toda mi vida había tratado a Ari mal, y yo le doy gracias a Dios que hasta el día de hoy me ha dado fuerza y voluntad, y hoy en día yo le estoy enseñando a Ari que yo soy una gente bacana. Que se lo tengo que enseñar a él, porque él es más que nosotros. Loco. Oye, amor para Ari. Pero incluso tú lo que sales a decir es que tú estás firmado con Don Miguelo. A nadie le importa que estés firmado con Don Miguelo. Bueno, entró el tema de la fiesta. ¿Tú estás firmado con Don Huevo? No importa, yo no te firmado. Yo quiero estar firmado nunca en mi vida. Yo quiero tener lo mío propio, lo mío que yo me lo he ganado y lo he sudado. Yo lo prefiero yo tener yo. Okay. Yo. Que me lo he ganado cingando, me lo he ganado cingando, y tú te lo has ganado, tío. Si tienes una vaina, dije que tú te lo ganaste, dije que tú te lo ganaste, dije que tú te lo ganaste, dije que tú eres el único de Santiago Rodríguez que vive de la mano. El VIP es un chimoso. Gracias, Bachaceta, por el patrocinio. Espérate. Que tú eres el único que vive de la música. Tú no, yo te lo respeto, que tú eres el único que vive de la música. Loco. Pero no es eso, manito. Yo quiero escuchar a Jorge. Vamos a escuchar a Justin. Quítate ahí tú. Tú un belleza gente.
Justin, seguimos con Justin. Adelante, Justin. Vamos allá, Justin Ross. ¿Tú sabes dónde viene la quiquilla? La quiquilla. La quiquilla. Ajá. Luego que yo doy la entrevista donde Ari, que Patri, no sé por qué se llena. Si una semana yo lo hubiese llamado a él, le dije, Patri, necesito que tú me bregues dos temas, que son en dos áreas que tú las manejas. Y ahí, así él dice que yo no sé. Si yo te digo, Patrick, quiero que tú me grabes todos los temas que son para un proyecto que estoy trabajando. ¿Cómo tú dices que yo? Tú sí, yo tengo nota de voz tuya. Patrick, ¿qué? ¿Es todo eso? ¿Saben conmigo? Porque si yo a ti nunca te he hecho nada. Jotin, oye esto. Jotin. Dime, sí, dime. Mira, con todo el respeto y... Yo, es de hombre cuando uno se equivoca. Pues ayudar a un pana, te falté al respeto si lo hice, disculpa. Pero hay que medirse para hablar. Porque tú, lamentablemente, el caso aquí, allí dice otra y allí dice otra. A mí no me da risa, ni me burlo, ni me molesta, ni me hace daño lo que el otro logre. Porque yo soy el vivo ejemplo de lo que es trabajar y lograr. Yo logro, yo sé que hay otros que pueden. Y tú sabes, el orgullo mío más grande, poder decir, hay muchachos en mi pueblo que tienen talento, pero tienen un solo problema, y tengo que entenderlo y quererlo así, que son, que se creen más artistas que los artistas. Tienen que bajar, pisar la tierra y saber que existe un compañero al lado que hoy tú no lo necesitas, pero mañana sí. A mí lo que tú hayas dicho en la emisora, lo que... Ey, loco, de verdad, me vale verga, loco. Ok, de verdad, loco. Yo estoy entendiendo, deme un break. Yo estoy entendiendo aquí que el problema de la mujer y de la vaina es falso ahora. No, eso no es falso. ¿Por qué prueba tú tienes para tú decir eso? Y esa falta de respeto. ¿Tú quieres que yo saque la nota de voz tuya hablando caballa entonces? Para tú decir que yo era mujer y a ti. Manín, ¿cuántos oye. Años tenemos tú y yo que no nos vemos la cara? Tú eres demasiado falso. Yo le creo a Justin Ross, le creo. En vez de creerte a ti, le creo a Justin Ross porque la gente se mide por la palabra que dice, por la palabra que dice. Usted es un huevón. Ya es hora. Ya es hora de que te deja a los otros, que está hablando demasiado. Ya, pero Justin. Ya es hora de que Justin. Tú me des la cara, que tú estás huyendo demasiado. Usted me vio donde Ari, que es lo que está hablando mierda. Locón. ¿Quieres que te dé donde Ari? Locón. Donde Ari, te como tengo que respetar donde Ari. Locón, ¿qué te pasó? ¿A que no te planta? ¿A que no te planta ahora mismo? Dime dónde tú estás. ¿Qué te pasó ahora mismo? Vivo en los múltiples, ven, baboso. ¡Ay! Locón, ¿qué te pasó con Rubio? Espérense. Favor, vamos a organizarnos nuevamente otra vez. Valen, dígame, Valen. Yo quiero que Locón me diga qué pasó con DJ Rubio, con Rubio Producer, cuál fue el roce que ellos tuvieron y por Ay, qué. Yo no la tengo, baby, la llave. Yo no la tengo, la llave, baby. No hay otra pregunta que preguntar. Yo te voy a resolver lo de Rubio. Pero yo quiero... dile a Patrick que baje ahora mismo por su casa. Él me enamoraba la mujer. Dile que baje ahora mismo abajo de su casa y que me espere abajo. No, deja hablar de eso. Deja hablar. No, vamos. Para yo no. Soy un payaso, ¿no, verdad? Yo soy tigre. Óyeme, antes de tú hablar una mierda de mí. Recuérdate que yo soy un tigre. ¿Qué es lo que yo tengo que hablar? No soy pariguayo. ¿Qué pasa? Que yo tengo que hablar de ti. ¡Ey! ¡Suéltame, va! La piedra y enconda la madre, hombre. Todavía no sé. Oye, el otro. Que no lo conoce. Padre, déjalo hablar, padre. Déjalo hablar, padre. Sigue yo, tigre. DJ Vale. Una cosa. Espérate, DJ Vale. Yo tengo una pregunta para Justin. Dila. Justin, porque hay una cosa que me llama yo estoy curioso hace rato con eso. Sí. Que Justin dice que después de la entrevista de Ari, Patrick se llenó de odio, que esto y lo otro. Pero ¿dónde Patrick comentó algo o dijo algo o con quién habló para decir eso? Ya él mismo lo acaba de decir, ahí que él le tiró a un pana, que sé yo, ok, tengo otra nota de voz de él, chimeando, tirándole a los artistas, de que no graban conmigo, que sé yo, que en donde yo estoy muy por encima de él, en todo sentido, económica,
En todos los sentidos, yo estoy por encima de él. Yo no sé por quizá es por eso que él se llena. Entonces, yo lo que quiero saber también, ¿por qué? O sea, por, ¿de dónde viene la historia y las pruebas? ¿Dónde están? De que Patrick le enamoraba a la mujer a Justin Ross. Justin Ross. ¿Tú sabes algo? Mira, el que cogió el sombrero fue porque le sirvió. Pregúntale si él no se acuerda cuando yo tenía amores, yeah, yeah, que vivía al lado de la emisora de aquí de Villa, que él mangaba con ella, siendo menor de edad, ese barbarazo, que me haga hablar y saca prueba. Yo voy allí. No, oye, lo que te voy a decir. Gracias a Dios que tú no estás hablando. Ari, la próxima vez que vea Patria de Banana tuyo y le meta la mano, después no me diga que por qué no fue, viste, que te respeté. Loco. ¿Viste lo que él dijo? No, loco. Ya tú sabes. No, ya tú sabes, ya no quiero hablar de más del caso. Ya tú sabes, donde lo vea, ya no lo voy a chancear por negocio. Pero ahora se fue Patrick, ¿para dónde cogió Patrick? Tú nunca me respondiste a la pregunta de... Él se fue para no responder la pregunta. Oye, pero ¿qué pasó ahí? Que tú hablaste de una menor ahí, vos. No doy nombre y de todo. Hasta yo me mando. Bien, Pi, una pregunta por eso no doy luz de cuál es la típica. Pero él se identificó solo porque yo no mencioné su nombre. Él fue que, cuando tú dices sapo y saltan, yo dije sapo y él saltó, yo no le mencioné el nombre. ¡Ay! ¡Padre! Aquí se... No, por el Patri. ¿Salió? No, pero Patri es no el protagonista, pregúntale a HC. Patri no escuchó. Atendiendo, una pregunta para BNP, para que los ánimos se calmen. Sí, sí, se sí. ¿Se fue Locón? Una pregunta, sí, Locón. BNP, ¿es de día dónde tú estás? Lo que pasa es que yo soy padre de familia y hay que dejar que la niña duerma con menos luz. Claro, no, pues yo veo que tú tienes una luz de un lado. ¿Qué? Yo dije, pues... La luz se ve ambientada. Ese es el flow. Hay un público fuerte, Papujo en sí. DJ Alfred, el Cherry activo comentando, Cabulla Rey, Super Lima, Stephanie Super Polanco. Lima está por ahí. Entonces, aquí lo que yo entiendo es que hay pruebas y hasta nombres que no vamos a mencionar aquí del caso de Patri en Villa Los Almácigos. Como yo no estoy repitiendo porque Patri se fue, entonces yo lo que quiero es. Dándole resumen. Atención, Patri. Hay confirmaciones. No, pero hey, vale, no, ese tema no me gusta porque está mencionando que menor y vale, eso no está. No, pero ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Ya no cae fresco. Es un cuento viejo. Ven yo. Escucha. Ya que está ahí ahora, yo quiero que me lo responda a él. Ahí. Patri, ¿en algún momento usted fue enamorado a Villa Los Almácigos? ¿En algún momento usted fue? ¿Eso pasó? Es que yo, eso hace como 10 años que yo bajaba por ese lado. Pero ok. Ok. Pero pasó algo con alguien de allá de Villa. No, ¿te lo digo? ¿Eh? Bueno. ¿Y qué? Yo sí, mira. Sí, escúchame. Primero escúchame. Dale. Valen, no... Ponga en mi boca tampoco lo que yo no dije. Cuando Patrick no estuvo ahí, yo le dije simplemente, ¿tú sabes por qué yo no doy nombre de la chamaquita y todo y todo? En ese momento ella era menor de edad y hoy en día tiene su esposo y todo. No sé si tú te acuerdas cuando yo... Entonces, lo que yo digo, ve cómo que son estos tigres. La ideología de ellos, ellos dicen que son los más reales, que son los más tigres, que se ve cuánto, dando chisme de barrio y de cositas de mujercita. Ah, pero ahora cambiaste. No, no estoy cambiando. Rari. Lo que queremos, escúchame. Pero está bien, lo que queremos es saber si algo pasó en Villa, algo pasó, eso, dime. Es que no pasó nada, que es lo que está. Pero yo no entiendo, de verdad. La gente está aquí reclamando por el loco. No pasó nada, mira. Ay, Patrick, oye, aquí en los comentarios, antes que todo. Aquí en los comentarios dicen, ponte eso ahí, loco, porque dime. Aquí en los comentarios dice el Papujo
A Patrick, que tenga cuidado, que el locón salió del live. Se te puede aparecer. Sí, allá. Sí. Ah, mira, los sicarios. Señores, por favor. Por favor. Señores. Entrega. Yo tengo miedo. Yo lo voy a escribir. Por si acaso, envíale el Royal Rumble a para que lo estrene. Mira, payaso. Por eso es. Está poniendo huevo ahí. Ay, Dios mío. ¿Por qué Patrick no pensó en el talento de Justin Ross para el Royal Rumble? Porque yo no, no tengo que... Ay, qué sé yo. Ah, pues yo tengo que... Ah, pues yo voy a meter 200 gente en un disco. Ahí él tiene razón. En esa parte él tiene razón. Él no tiene que meter a quien él no considera en su tema. Eso dijo ahora, lo que hace un rato. Oye, lo que yo me pregunto es ¿por qué desde que yo mencioné eso él se identificó? ¿Pero qué fue lo que tú mencionaste? De la tipa en Villa, maestro. Usted se está haciendo loco. No, es que hablan tanto disparate que yo no sé de dónde que estamos ya. Okay. Dice Justin, Patrick, dice Justin, okay, que por qué cuando él mencionó ese incidente en Villa, tú respondiste automáticamente, tú lo tomaste para ti. ¿Por qué no, si no mencionaron tu nombre? Si no mencionaron tu nombre, ¿por qué? ¿Pero en qué momento fue que yo cogí eso para mí? ¿Dónde yo dije? Yo no he cogido... Pero ven acá. Wow, yo no sé quién es que lleva los chismes, quién es que los trae, pero por favor, oigan, señores, yo lo que, mírenlo, para lo único que yo tengo tiempo ahora mismo, que de hecho, que estoy con, porque tú me invitaste, DJ Ari, porque me invitó Valen y los demás muchachos, le dije que sí, pero yo no tengo tiempo para estar jodiendo aquí, yo estoy trabajando, yo lo que tengo es trabajo, entonces, de una forma u otra, como tú me dijiste, vamos a hacerlo, y yo, pues vamos a darle, yo no tengo problema, métete a quien tú quieras, yo no tengo problema. Aquí lo que queremos es resolver. Estos pana, que los productores de Santiago Rodríguez, no, que DJ Rubio, no, porque fulano, no. Pues entonces, el único productor que queda es Cuchipa. Coño, pero vamos a ser más, hombre. Vale. Aquí. Y no hay más productores. Menciónamelo. Menciónamelo. Aquí yo no conozco. Yo no conozco más a nadie. El pobre Ángelo, yo no lo meto en chisme porque Ángelo es... Coño, loco, pero que eso es lo que pasa con esta gente, di que... No, porque yo no te mencioné, qué sé yo, qué cuánto. Pero ven acá, loco, sea más sincero. Están pidiendo que hable BNP al talento, como no ha preguntado, para que le pregunte algo a BNP, si se puede. Si tiene alguna pregunta, no soy para BNP. Yo no estoy, es a mí que me están preguntando. Hay que poner el título, entrevista a DJ Patrick. Sí. Esa publicidad, quita la publicidad. La gente está preguntando que por qué que BNP no se envuelve nada en ninguna controversia. Le voy a hacer ¿Por qué es que nadie se mete con BNP? No, ya me dijeron que me dieron un rafagazo. No, pero que están preguntando que por qué que nadie, no, o sea, no suena contigo. No, que me viene una tiradera para mí, ya me bajan los fans. Ahora que se va a poner buena la vaina. Ay, ay, como lo dice él, ¿de qué está yendo? Como diablo, me dijo que sí, la tipa, viene para acá. BNP, espérese, que ustedes no saben preguntar. Señores, yo le voy a dar clase de preguntar. ¿Te pareciste a alguien que yo vi en YouTube ahí? Óyeme, te voy a, vale, no pongo huevo. Acá tú eres artista, alto, tú eres moderador. No, pero tengo que hacer de todo ya para poder incluirme, óyeme. BNP, tú tiraste un freestyle en estos días. Una pregunta, ¿y a quién es que tú le vas a dar un empleo sin ofensa? No, no, porque tú sabes que eso es como hizo el colega Justin Rowe. Eso son para un buscapié. El que lo coja. No, porque es verdad, el que lo coja. No, porque si tú, por ejemplo, quieres un tema de fronteo, tú no vas a frontear con quién, con el colmadero. Babyface te tiró tu rafagazo el otro día. Yo me hecho... Ah, bueno, que lo coja, lo puede coger. Y fue, de una vez empezamos la rumba. Ay. Buscando un babyface con todo el mundo. Yo no grabo más, si bien pues ya sé lo que yo hice, de perder mi tiempo. Yo quiero escuchar qué pasó con Papachú y la vaina esa de UHZ. Le voy a dar paso. Pero pero ¿a quién la pregunta? Para... A UHZ. Hay que meterlo al medio. The next. Nada que decir sobre ese rafagazo. No. ¿Tú se la das en esa última tiradera a Fly James? ¿Te mató ahí o no te mató para ti? No. ¿Pero tú no volviste a tirar más? ¿Por qué no? No me resulta. Ya ¿No te rendiste? ¿No fue que te rendiste nada? Por lo mismo que yo no le respondo a Patrick.
¿Por qué a Justin Ross? Diablo, Justin, pero coño. Porque hay que patrimonio. Ey, permiso, padre, permiso, padre. ¿Por qué Justin Ross no invitó a UHZ a enemigos ocultos que hay guardado ahí? Vale, ¿y quién te enseñó? ¿Qué es lo que dije? No fue el audio. No se escucha, Justin Ross. Paquetico, paquetico. Se frizó. ¿Quién se frizó? Tú. Justin Ross no se escucha. ¿Me está escuchando? Dale, sí, dale, dale, dinos, dale. Dinos. Dale ahí, dale ahí. Se quitó ay, la... ay, 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 ay. Se quitó el molocheo HZ. Bueno, lo que Justin vuelve, ¿quién? Pregunta para el Dow. ¿Quién es Aldo para la nueva generación? Una pregunta para que le responda a la nueva generación. Sí, porque hay mucha gente en los comentarios preguntando que quién es. ¿Quién diablo ese tipo? Se fue. Se fue. Falta de... lo come, man. Ah, llegó ahí. Llegó. Aldo. Wow, se está yendo Aldo. Se fue Patri ahí. Bueno. Vemos en los comentarios que dicen que a Patri le tocaron el timbre. Señor, déjenme una payasada, yo tengo no, Patri, ya. Pero míralo ahí, eso, que no soy yo. Aquí los comentarios, viejo. Eso Patri, está ahí. Hay un mensaje de loco muy fuerte aquí que me mandó por el WhatsApp. Wow. Léelo. Ya yo no lo chanceo, lo siento, excúseme, con dolor de mi corazón, pero se fue el respeto. Está feo, donde quiera que lo vea, voy a hacer lo que me respete. ¿Cree Patrick en las amenazas de Locón? Ahí está el mensaje. Patrick, el mensaje tengo ahí. 5 años recibiendo amenazas de ese pana. 5 años. Ah, mírame aquí enterito. Esos mueren no son de ahora, nada. El pipo. El Patrick y el Locón lo que tienen que casarse ahí, deja eso. Tú también tienes tu roce con el Locón, que con el Patrick. Se va. No, yo no tengo problema. ¿Tú estás dispuesto a trabajar con Patria a estas alturas? No, yo no le trabajo a gente. Puede pagar todos los millones del mundo. Pero es que a mí no me interesa. Ahora mismo le puedes wow. ¿Que no te interesa grabar con Patria? Los doctores tengo yo por encima del 10 veces. Le tiré en un momento. Exactamente. Ay, más, con ellos. ¿Más grande o de su tamaño? A nivel profesional. ¿Cómo? ¿Más grande o de su tamaño a nivel profesional? Patria es duro. Lo que pasa es que él es muy arrogante. Tú sabes. No, que yo no trabajo con disparatoso. Yo no trabajo con disparatoso, Eso es lo que pasa. Háblame de la firma de Justin Ross. Fue por disparatoso que me la dieron. ¿Con cuál canción? Muéstrame una. Dale para YouTube. La firma de Justin Ross versus la de Patrick. Yo sé cómo se compran los views. Patrick. Cuando tú compras, venden views. Justin. ¿Cómo? Ay. Que donde tú compras, venden views, porque yo escuché. ¿Cómo? Que tú compraste todos los views que tienes. Justin. Ahora sí, ¿Tú sostienes que tú eres el único firmado de aquí? Eso es mentira. Nunca lo he dicho ni nunca lo voy a decir. Y tampoco estoy firmado. ¿Cuándo yo he dicho que estoy firmado? ¿Y cuál fue la firma que se te bregó, que tú tiraste en una entrevista? Ah, la firma que yo tuve con la gente de Anthony Quinn. Tú tiraste un rafagazo sobre ser, creo que el primero firmado de aquí en la zona, en música. Sí, así mismo. ¿Tú sostienes eso, Justin? Estoy mudo. Estoy curando aquí. Aquí pueden preguntar todito de BNP, HZ. Esa voz de violador de HZ. Yo lo que te he hecho es pila de ticket a ti. Sí, eso para eso que da la cara mía, para ticket. Valentín. Eo. No te estoy escuchando, Justin. Ubícate mejor. El internet no te está ayudando mucho. Existe, HZ, una pregunta para ti en lo que Justin se reubica. ¿Hay algún tipo de roce negativo entre tú y Justin Ross? No, pues yo ni siquiera lo conozco. O sea, no nos conocemos personalmente, nada de eso. Aquí hay una pregunta peligrosa en el chat.
Pregúntale a BNP si está satisfecho con el Enemigos Ocultos. Dice, pregunta Ariel Vargas. Ay. No estoy insatisfecho porque no ha salido. Me imagino que ya no va a salir porque ya el tiempo ha corrido demasiado. ¿Cuánto tiempo tiene? Hay manejo. Hay un manejo. No viene. Se está burlando HZ. No, porque él se rió como... Todavía no me dijo Justin, señor, por qué no invitó... ¿Por qué no les había invitado a HZ al remix? Por eso es que yo me quillo, loco. ¿Al remix? Al Enemigo Oculto, permiso, Patri. Vale, en esto se va a quedar arriba. Mira eso. Mira eso. Léelo tú si tú quieres. Aquí dice: Patrick es duro. Ay, coñazo. Pero su arrogancia y su poca humildad lo vuelven más disparatoso. Le devuelven lo de disparatoso a Patrick Producer. Respuesta para esa joven o el joven que escribió. Yo no soy arrogante con la gente que respeta y trata bien a los demás. Yo soy arrogante con el que quiere privar más que lo que son. Entonces yo soy arrogantísimo con toda esa gente. Y si yo soy arrogante, déjeme tranquilo en mi mundo aquí, tranquilito, porque yo no me meto con nadie, yo no ando molestando a nadie. Entonces eso es lo que pasa. Todo aquel que tiene un roce conmigo es porque algo hizo. Yo me respeto a los demás y quien me conoce lo sabe. Si usted no me conoce y está diciendo que yo soy arrogante, problema suyo. Es verdad. Lo que pasa conmigo es que yo no puedo permitirle a una gente que me diga una vaina ahora y ahorita me salte con otro disparate. Eso es lo que pasa. Es eso. Okay. Si no le gusta, problema de ustedes. Okay. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ahorcar? Vamos a darle paso al Dow. Al Dow, te hice una pregunta hace un momento, pero parece que fuiste al baño. Dime, para la nueva generación, ¿quién es Aldo? Porque yo te voy a ser sincero, casi nadie de la nueva te conoce. Aldo, el patriarca de todo mío. El patriarca. Todo, ¿cuándo todo llegó Aldo a Santiago Rodríguez para pertenecer a los talentos locales? De fecha no me acuerdo, pero yo me acuerdo que vine la primera vez cuando tenía 14 años. ¿Y tú tienes ahora cuántos años? Y ya cuando yo tenía 14 años, yo agarraba 35 mil. ¿35? Y yo agarraba, sí. Yo agarraba un microfonito con una cinta de la que se usaban antes, que daba a grabar y radio, con eso grababa. Después. Vamos. Conocí la gente de Compadre Todo. Querían que yo. Hicieron que yo participara con ellos. Yo lo hice, después ellos desaparecieron, me quedé yo solo. Entonces empecé ahí a escuchar a Ari, porque yo vi que a Ari le estaban abriendo puertas. O sea, Ari ya era un viejo cuando tú tenías 14 años. Pero estamos contando edades. No. Lo que pasa es que Ari todo el tiempo tenía la inquietud y estaba en la emisora todo el tiempo, entonces yo cogí. Porque Ari sabe que yo soy un visionario. Ari, yo le he dicho Hay que decirle a los muchachos, Aldo, que tú fuiste de los primeros que grabó aquí y se difundió en la radio. Eso data de los 99 por ahí. Ahí fue que Aldo grabó uno de los primeros discos. De hecho, el intro del programa nuestro en esa época, 98-99, era Aldo. Lo que pasa es que Aldo ha accionado de manera intermitente en el género urbano de aquí. Él ha venido y ha ido, entonces por eso es que mucha gente no lo conoce y se ha quitado mucho tiempo. Pero cuando inició Compacto 2, él fue de los que inició ese proyecto y visitó varios pueblos. A mí me invitaron, a mí me invitaron cuando Compacto 2 estaba casi desapareciendo. Yo me quedé solo, yo seguí solo. Incluso yo me acuerdo que Don Miguelo, cuando se pegó Don Miguelo, Majiro, que estaba en Compacto 2 aquí, ya vivía en Santiago, y yo me lo encontré un día allá. Y él me dijo a mí, yo estaba esperando que tú aparecieras en la radio, porque él entendía que ellos se quitaban, pero que yo seguí. Y él está bien, me dijo, nosotros no te hablan eso, pero tú, que yo era otra cosa, ¿tú entiendes? Yo era diferente en eso. Entonces, yo grabé ahí en Jumbo, con Ari, la primera vez. También el programa empezaba con el nombre mío.
y por ahí fue que empezó la cosa. Ahí empezó el movimiento, empezó a aparecer más gente. Se puede decir que varios de los que ahora son grandes como Patty, en aquel entonces me admiraban, eran admiradores míos. Lo que pasa fue que a mí lo que me desencantó porque yo tenía una, yo siempre tenía una mirada como muy anglosajona. Incluso tú escuchas las canciones mías no están pintadas con un concepto solamente dominicano. Tú no sabes si tú puedes tirar una canción con un concepto, te lo tiraba una canción con un concepto dominicano, pero la mayoría yo la pensaba, para si me meto aquí, explotar y irme por ahí mismo. Pero cuando yo vi que no se valoraba tanto, había, en aquel tiempo había que tener cojones para hacer las cosas. Porque mírate, Don Miguelo, con todo el que se pegó con la cola de motora, Don Miguelo ni con la cola de motora era gente todavía. Y eso fue un boom, eso fue una pegada fea esa canción. Y ni así Don Miguelo todavía era gente con esa pegada. Entonces ya tú puedes ver que uno tenía que bregar lo que uno tenía que hacer, lo que uno tenía que bregar para poder mantenerse. Entonces eso fue lo que me encantó, porque cuando ya yo había cantado en el Don Chucho, había cantado en el parque, en Patronal y todo, yo me fui de una vez, porque yo no había más que hacer. En Santiago canté en Montebaja, en Santiago canté en Almirante. Dime. Pues sí, en Santiago canté en Montebaja, canté en el Almirante no metían a nadie, me metían una fiesta de empleado ahí. Después me quité y me mudé en Secar, en Santiago. Y a mí la música me perseguía. Yo estaba un día sentado en la cancha. En ese tiempo estaba la gente fritaleando. Y un chamaquito me vio y me dijo, mira, pero es fritalea, porque me había visto en otra parte hace muchos años. Y ahí empezaron a escucharme para que yo fritaleara. Caemos un género ahí también. En el mismo barrio pegué una canción que tuvieron que hacer un concierto por esa canción. Hay un video en YouTube, pero no se escucha tan bien, ¿no? Y tú entiendes, yo rodé mucho. Lo que pasa es que yo me quitaba, después me fui para el lado de Dios, de la iglesia evangélica. Empecé un género aquí también urbano de música cristiana también, que cuando yo desaparecí también desapareció. O sea, tú puedes ver porque es el sobrenombre del patriarca. Tiene que hacer una película que hay que hacerle a ese hombre, la crema, mano. No, eso se respeta. Yo mismo a los nuevos talentos que van subiendo, tienen que respetar algo, porque eso es algo que todavía que te dando luz y señal, eso es algo que se respeta. No solamente a Aldo, sino a todos los del género que tienen tiempo ya trabajando, intentando superar. No, porque hay muchos que lo hacen por moda, tú sabes, y tú te das cuenta con el pasar de los años. Tú ves algo todavía que me dice que va a sacar un tema en estos días. Quiere decir que lo de él no es moda, esto es música, de verdad, tú sabes. Pero hay muchos carajitos que están subiendo, 2 años, 3 años y se van, tú sabes. Ahora, tira una vaina aquí exclusiva. Sí, tírala. Un dato íntimo, te voy a tirar exclusivo aquí. Yo en realidad no estaba pensando en cantar ni nada. ¿Cuántas tetas tienes? Y... dime. Dime cómo sigue, fue la pregunta. El cartón. Sigue normal, que estoy aquí. Yo no pensaba volver en realidad. Lo que pasa es que Ari sabe que el papá mío hace poco falleció. Y yo, después de eso, andaba normal, pero tenía como una. Yo no sé si decir un dolor por dentro o cómo decirlo. Sí. Pero la tristeza, yo pasaba un ratico bien, y el ratico que pasaba después de ese ratico bien, me daba para atrás toda la tristeza y todo otra vez. Hasta que me puse a hablar un día con Patri y con el show de la música y cosas, me dijo, dije, déjame componer, a ver si me acuerdo. Y como que la música me devolvió ese lado alegre, ¿tú entiendes? De yo hacer algo que en verdad me gusta, porque yo... desde que yo tuve uso de conciencia, a mí me gustaba cantar y escribir. Yo escribía desde que yo tengo uso de razón. Yo escribía ya. Por eso que a mí se me hace tan fácil pasar de etapa. Por ejemplo, en aquel tiempo, tú me oías, yo estaba para ese tiempo. Ahora tú me oyes, yo estoy para ese tiempo. ¿Tú me entiendes? Y pasaba el tiempo y yo me puedo adaptar, porque es que yo tengo eso de naturaleza, escribir. Y eso fue lo que me sentí alegre, y por eso fue que volví.
y ahora encontré un respeto más fuerte de lo que esperaba realmente. Gente que dispuesta a decirme, vamos leo y resolvemos. Incluso yo iba a sacar una canción de un track con un cover y a mí no me dejaron, fue, pues, a mí me dijeron, no, va con video y va a salir con video. Y fue por eso, fue por buscar como esta alegría de nuevo. Pero en verdad yo no estaba encantada. Estaba tranquilo. Me lo mata. ¿Qué ha mantenido BNP todavía luchando? De hace, ¿cuántos años tú tienes la música, BNP? Bueno, mi primera grabación fue en el 2006. Más o menos de ahí para acá. 15 años. Grabando. Pero sintiendo lo que es la pegada en el 2010, cuando se me dio la oportunidad. BNP, ¿qué te ha impulsado a durar tantos años en el género? Tú sabes que uno se desencanta y eso. ¿Qué te ha impulsado a durar tanto tiempo persiguiendo ese sueño de la música? Yo siempre, tú sabes, personalmente yo siempre, desde el 2006 para acá, yo siempre pienso en la gente que me compartía los temas de The Hi-Fi. Yo siempre todavía hoy en día pienso en esa gente, en hacerla sentir orgullosa. Y yo tengo esa deuda, no puedo morirme sin eso. Tener que pegarme y esa gente que siempre compartían, decir, coño, el chamaquito que yo apoyé hace 10 años, míralo ahí, velo ahí, el que siempre andaba con la mascotica en bachillerato. Entonces, ha sido más por eso, tú sabes, que cada compartida que le den a uno no sea de balde. Esa es mi motivación. A todo el que me comparte, a todo el que me apoya. ¿Sientes que has sido subestimado en el género? No, ha sido culpa mía. Yo no culpo a ustedes los medios, no culpo a la gente, tú sabes, porque ¿cuántos habitantes somos? Más de 10 millones. Y si no tengo un medio de hacer llegar mi música a 10 millones, que si lo logro sé que me pego de una vez, obviamente no tengo que culpar a una cuanta gente de Santiago Rodríguez. No, que aquí no apoyan. Yo cuando un artista oigo que dice eso, yo hasta me siento mal porque están ofendiendo a la gente de aquí. Eso simplemente hay que hacer la diligencia, tú sabes. Valen. Yo voy a darle intro a HZ también, que tiene sus años trabajando. Y vamos a preguntarle a HZ, vamos a hacerle la pregunta. Acá darle su break. HZ, ¿qué tú esperas de la música? Todo el mundo espera una pegada, pero ¿hacia dónde tú te diriges? Está cerca, ey, de lo que están aquí, ese está cerquita. Para eso mismo, la pegada, trabajar y ya, vivir de eso. Pero tú sabes que todo el mundo tiene un deseo añorado, tú sabes, yo quiero pegarme para que mi familia, para que los que creen en mí, para que mi pueblo crea, una de esas. Bueno, yo creo que la primera es poder estar trabajando en algo que realmente me guste. Yo creo que esa es la primera, porque no hay, claro, yo sí, me imagino loco, que eso tiene que ser lo más cómodo, tú trabajas en algo que a ti te gusta hacer, tú me entiendes, y que te paguen por tu hacerlo. Después, como Dios quiere. Dale, Matata. ¿Qué tiempo tiene HZ ahí en la música? Yo empecé como en el 2014, pero grabar en estudio no fue en el mismo 2014, fue ya 2015, 2016, por ahí. Yo pensaba que tú eras más viejo en el género ya. No. ¡Matatán! Yo soy de la juvenil. Ari, hay preguntas para ti. De la high school. ¡Matatán, permiso! Ese señor y yo somos primo hermano. Oh, por eso son tan feos los dos, mira. Qué bien. Si yo tuviera el efecto de aquel lambón, mano. Tirar ahora mismo. Coreme. ¡Ay, qué lambón! Pa. Un nuevo renacer musicalmente hablando. ¿Cómo te sientes con estas pegadas que han tenido últimamente? Que ha sido bien acogido. No, bien, claro, esto es un sueño, claro. Deme un permisito, por favor. Eni, ¿se te quiere? Un permisito, Eni Cabreja, Enito, tú me conoces, sabes que nunca he sido de problemas y nunca he sido de cosas. Simple hecho de yo hacer las cosas bien y tratar de hacer las cosas diferentes, yo me he ganado enemigos. Yo me he ganado personas que me odian sin yo ni siquiera conocerlo, sin tratarlo, por el simple hecho de lograrlo. Yo sea de problema, pero yo no puedo permitirle a una gente que me ofrezca golpe, galleta, tiro, batazo,
y yo, ay, toma la otra cara para que me dé. No, yo no puedo. Yo no soy de problema. Nunca he sido de problema. Pero tampoco puedo permitir a la gente que quiera pisotearme. Cierto. Ah, pues entonces, si yo voy a tu casa y te ofrezco golpe y te menciono todas las cosas, qué sé yo, qué cuánto, tú me vas a decir a mí que me quede tranquilo y no diga nada. No, mi amor, no. Ese no. Ese no voy a ser yo. Entonces, le pido disculpas a la gente que sí entiende y me conoce. Le pido disculpas yo personalmente. Perdón, porque yo soy que estoy tratando de evitar todo eso, pero esta gente no entiende y no analiza. No sé por qué. Ellos pueden hacer su carrera sin mencionarme a mí. Yo no canto, yo no pego artistas, yo no hago nada. Si quieren trabajar Patrick, conmigo. Patrick, pero ¿no sientes tú que tú eres la punta de lanza? Tú eres la persona que ellos le tiran porque quizás tú eres el más encumbrado. ¿Tú no sientes eso? Mira qué es lo que pasa. Yo en estos días hablé con mi abogada para hasta yo me voy a nadie legales que iba a resolver. Me dijo ella, Patrick, lamentablemente tú elegiste una carrera que está muy expuesto y por trabajar con los artistas y el artista que trabajo, ya yo estoy en la palestra pública. Entonces hay que tirarle a quien te puede poner en el mapa, como dicen otros, que no estamos en el mapa. Hay que poner a la gente en el mapa y yo, mencionándome a mí, puede hacer que el otro le escuche y algún día se haga un chisme cuando viene a ver. Pero como hay personas que no entiendo por qué, porque yo no canto, yo lo que hago es pita, muchachos, yo lo que estoy trabajando en producción, yo no hago nada. ¿Cómo que yo dije que voy a llamar a un emisor y voy a bloquear gente? Pero ven acá, ¿usted sabe lo que hay que pagar para hacer eso? Oye, ese lo que pasa es... Tengo nota de voz. Paraguayo, deja el chisme, ya, vamos a hablar. La nota de voz que tú tienes, yo te la mando decir personal, es un aparatoso. Ey, la nota de voz que tú tienes. Patrick, oye, Yoti, la nota de voz que tú tienes, yo la grabé para que te la mandaran, no fue el chisme, yo dije, no me grabe con el disparatoso. ¿Y qué tú crees? Que yo no lo sé, Paraguayo. Porque el artista que te la mandó no quiere grabar contigo, dile a él que te diga eso mejor. Ari. Dile a él, que te diga en su cara, que no quiere grabar contigo. El siguiente en vivo lo vamos a hacer en un ring. Sí, ya somos los referees. BNP, vamos a esperar que salga la tiradera del contrincante de BNP, para entonces tener con quién subirlo al ring. Pero ya tenemos, OHZ tiene su gente, Justin Hero tiene su gente, Patrick. ¿OHZ contra quién? Aldo contra nadie, Aldo pertenece a nosotros. Hay que buscarle uno, hay que buscarle uno. No. Búscame a Lírico. ¡Oh! ¡Ay! Hay un rosa. Ey, no, para salvar a OHZ. Ok, yo voy en pregunta con Justin. Justin, ¿cuántos años tienes trabajando en la música? 11 años, mi hermano. ¿Y qué te motiva hoy en día a seguir, Pia, que todavía estamos haciendo el intento, subiendo escalones? ¿Qué te motiva hoy en día a seguir? Adiós, hermano. Tú sabes que ya yo saboreé lo que es la miel de estar en la vuelta, aunque no directamente, sino de manera indirecta. Cuando hice a Bichelito de la música, yo dije que seguir, porque esto es un sueño, esto es una pasión que uno tiene, uno no lo hace porque ya, porque me gusta cantar. Aparte de, tú sabes algo, yo quiero que el público entienda algo, que porque ustedes no vean matándonos, diciéndonos de todo por aquí por las redes sociales, esto es puro entretenimiento, no cojan nada de esta vaina personal. O sea, lo del cosa sí es personal, pero... No, lo de Patrick sí es personal. Él para mí, de ti para él no. Ok. Diablo, pero padre, cálmate. Padre, cordura, espérate. Matatán, pregunta de tu parte para Justin Ross. Justin Ross, hay unas expectativas con el tema que ustedes van a lanzar, Justin. Se ha dicho que mucha gente no quieren grabar porque se le ha estado llamando. ¿Es cierto eso, que algunos talentos se le ha estado llamando para que no graben contigo en ese tema o para que no se te dé esa vuelta? Ah, sí, pero ya eso es un tema cerrado, ya de todo modo ese proyecto va para la calle. Y ese es un proyecto que no es mío, sino es de una persona de mi equipo de trabajo, de mi compañía. Porque yo no necesito filme, eso es lo que muchos loquitos viejos que hay por ahí. Hey. No lo entienden, que yo soy una compañía. Mira para acá, loquito viejo, deja de estar punchando el computador.
haciendo dinero, esa gente está hablando de ese disparate. Dinero hice yo más que tú de esto, man. Ahí. De boca, sí. Ahí era que yo ya quería llegar. Carlos, tú estás viendo el live. Mándame los papeles. Vamos a enseñar el estado de cuenta. Justin Gross, yo creo que Justin Gross firmó 100,000 pesos en la firma, creo yo que fue. No hay, hay uno que tiene un ruido en el micrófono, señores. 100,000 pesos no, Valentín. ¿Cuánto tuviste? ¿Cuánto tuviste? ¿Cuánto? La primera vez que yo te dije a ti, la primera vez que yo vi dinero junto de la música fueron 100,000 pesos. No te dije que ¿Y de cuánto se trataba la firma tuya? Hay un ruido ahí, señores. Matatán, mira a ver si... Desconecté, mira con ustedes. Déjame silenciar. Yo creo que sí, que el Matatán. Matatán, si me está escuchando, está silenciado. Chequea a ver qué te pasa en el audio. Ahí parece un errorcito. Si tú quieres desactivar tu cámara... Lo que tú, bueno, yo te voy a ayudar ahí. Entonces, sí, como que creo que para Justin Ross, la firma de Don Miguelo y Patrick, como que no es muy, muy cierta. Me imagino que no ponga en mi boca lo que no he dicho. Te estoy preguntando. Tú eres fresco. Escúchame, la primera entrevista que di en lo local aquí después de la etapa del contrato, lo dije bien claro. A Patrick fue el primero que yo se la di. Yo dije, al igual que yo, para mí, el que me dijo a mí en público, así fue el loco, me dijo, eso es mentira de ese pana. Yo dije, si es mentira, no lo sé. Ahora, él también lo hizo. De ahí para allá, sea verdad o sea mentira, yo no sé. Pero que la insinuación era que tú habías sido el primer filmado de aquí de la zona. No. Eso usted lo vio en el corte que Ari subió y no vio la entrevista completa. En la entrevista completa ahí mismo se corrige. Aldo, ya que tú eres parte de nosotros, ¿alguna pregunta para...? ¿Quién entró ahí? ¿Alguien? Espérate. Ahora ya ¿Entró alguien? ¿Quién fue? Ahí entró alguien. Betauri CTR, señores, el hombre... el chamoquito que está trabajando. Amigo de Patri Full. Él habla muy bien de Patri. Esperemos, señores, que Patri también de él. Una cosa que le voy a decir. Un mensajito a la nueva escuela. A la nueva escuela se le va a hacer muy difícil lograr lo que nosotros logramos en aquellos tiempos. Bueno, HZ. ¿Qué fue lo que ustedes lograron, para yo saber? Ahí es que yo me lleno con este pana, loco. Tú no puedes hablar así, loco. No puedo preguntar. Espérate. Tú me lo dices, yo me salgo. Pero tú estás aquí por mí. Yo no hable, te molesta que yo hable. Tú estás aquí por mí. Pregúntale a ellos qué fue que te dijo que te metiera. Ya, loco, suelta eso. Bájale. No, es que tú eres el que tienes que bajarle a tu prepotencia. Señores, de los guardias. Oye, el prepotente, hablando de prepotencia. Mi amor. Esa risa, mi loco, creo. Escucha esto. Dale la gracia a Dios que de Santiago Rodríguez o de Sabaneta le estamos dando la oportunidad a los talentos de Villa y tú le estás cerrando la puerta por tu arrogancia. Escucha, por tu arrogancia, la gente no va a querer escuchar a la gente de Villa porque tú te estás vendiendo. Como que tú eres lo mejor. No te venda así. Deja que la gente te lo diga. Está bien. En Villa hay muchísimo talento. Gracias. Y tú lo sabes, porque el género de Villa, si vamos a hablar, lo creé yo. Y di que no. Cuando comencé, primero que le trabajé a este muchacho, a Aquile R8, que Ari fue que me habló de ello. Después trabajé a otro muchachito, después llegaste tú. Después le trabajé a todo el género y después pegué un tema en Villa que tú me pagaste para que yo te cantara en los 15 años tuyos. ¿O se te olvida? Entonces, no diga que no logramos. Tiene que ser respetuoso. ¿Y cuando yo dije que no lograron? ¿Por qué que tú eres chismoso, loco?
yo hice una pregunta, ¿cuáles fueron los logros? Porque yo no viví esa generación, ya cuando ya el género de Villa, cuando tú fuiste el creador de este género, en ese momento yo lo viví, pero de ahí para atrás yo no lo viví, no puedo preguntar, no tengo. No, pero está bien, Aldo, di, ¿qué fue lo que hicieron? No, mira lo que pasa, mira lo que consiste. Aldo, déjalo que hable, dime, Aldo, ¿qué aquí, fue? Aquí había... Espérate, deja que Aldo hable. ¿Y por qué no se va a lograr ahora? Te voy a decir porque aquí había un género que la gente estaba en eso, oye, todo el mundo estaba en ese género de aquí. Aquí los temas que se publicaban sonaban en casa. Y eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento que ahora mismo ya eso no se da. O sea, oye, incluso antes de la de Rose, de lo que dijeron, vamos a hacerlo y nos tiramos con cualquiera de la vieja. A mí, había mucha gente que aquí no sabían que había un género, ni siquiera sabía que había gente aquí cantando, loco. Pero también viceversa, mucha gente no sabía quién eran los de la vieja. Espérate. Está bien, HZ, porque ya no cantaban, porque ya eso. Señores, es recíproco. Un paso de generación. Lo que no se mantiene, no se logra. Por ejemplo, claro, hay nueve escuelas que no saben de la vieja y hay vieja escuela que no saben de la nueva. Simplemente lo que tienen que hacer es respetarse y apoyarse mutuamente. No venir ahorita y decir que la nueva escuela no sirve y decir la nueva escuela que la vieja escuela no sirve. Yo lo que digo, eso no está bien. Lo que tienen que hacer es hacer lo que yo dice. Armar un tema con la nueva escuela y la vieja escuela. No, pero demuestren en sus letras, demuestren con su talento, no hablando. Ya. A mí no me venga a hablar, demuestre. Y ya yo hablé demasiado con mi... con mi talento, entonces vamos ahora a demostrar con talento. Aquí me dicen, gente de Mimo Villa, dice aquí una pregunta anónima a Justin Ross. O no una pregunta, sino más bien una afirmación. ¿Quién fue el primero en firmar? ¿Fue Ronnie Chamaco o él? Porque él dice que es el primero en firmar en la provincia. Ari tiene un sonido. Un sonido feo. Escucha. Matatán, yo creo que el audífono. Desconéctalo y vuelve y conéctalo. Audífono, ok, bien. Ahí sí. ¿Me escucha? Ahí sí. No hay problema. Vamos a ver. No hay problema. No, ahí suena como un home que se me entra ahí. Un home. Bien, Pi, ¿qué hay entre tú y Babyface? No, pero espérate, deja que Justin conteste la afirme, bueno, o confirme, o descarte lo que preguntaron ahí. Sí, que ¿cuál fue el primero en ser filmado? ¿Tú o Ronnie Chamaco? Lo de Ronnie ganó un concurso. Pero lo firman. Pero fue a través de un concurso, de un real. Ronnie pasó en un real. Que no fue directamente que lo firmaron así. Por ejemplo, la firma mía salió del reality y camino a la fama. Pero a mí me sacaron del reality. Ven, salte, tú eres mío. Minimi pasó el reality. Como quien dice, en ese sentido así. Minimi y yo estamos dentro de los primeros en que lo logramos. ¿A quién se la da Patrick Producer en Villa Los Almacios? Mira, para que tú veas que yo soy bacano. Él tiene mucho talento, este muchacho. Lo que pasa es que tiene una arrogancia en su cabeza que no le permite saber que está haciendo cosas mal hechas, que están mal. Musicalmente hablando, tienes que calmarte y orientarte y escuchar un poquito más. Después todito, o sea, todos tienen talento, pero la arrogancia lo mata, loco. La forma de tú decirle a una gente, dice, no, que yo soy lo mejor, que yo soy esto, que yo soy primero, mentira, eso no se dice. Eso se demuestra. Tiene toda la razón. Pero escúchame, Patrick. Te escucho. Dímelo, Valen, ¿se escucha ahí? Sí, ahí sí. Ahora sí. Pero el sonido. Hay un zumbido. Pero no es aquí, entonces, porque aquí yo tengo todo. Yo lo estoy escuchando nítido, ustedes.
Como si lo estuvieran recortando. Sí, exacto, un abejón. Ok, no es este. No es este. A ver, ahí. Espérame a ver. Oye, padre. Ahí no se oye, padre. Sí, pero yo lo estoy escuchando. Es con Ari. Ahí lo silenciaste y no está el sonido. Sí, es con Ari. HZ, reactiva tu audio. Oye. Yo lo estoy escuchando normal. Ari tiene un problemita con el audio. Suena un home abajo. Quizá tiene el cargador conectado y está haciendo algún tipo de porque me ha pasado también. Y me está escuchando más tratando de conectar el cargador si lo tiene conectado hoy. Este. Bien, P. Sí, fluye. Tus roces en el pueblo. No, en lo que mencionó talento, el único ha sido con por el momento, porque viene otro nuevo oponente a tirarme, según escuché. Pero fue con Baby Faye. ¿Tú nada más tenías problema con ese de que tú llegaste aquí? Yo me acuerdo que está con Cabuya Records que tenía problemas. Sí, sí, no, pero no artista. Ese, ahí yo quiero llegar. Con Cabuya era el problema. Lo que pasa es que él se apropió de lo ajeno, en el sentido de que él defendió lo ajeno, tú sabes. Nosotros teníamos un equipo cuando comenzamos la tienda, que primero se puso el estudio, primero que la tienda. Lo estaba manejando Rubio, como al día de hoy sigue manejando el estudio, porque siempre ha sido de él. Se apropió a mí. Entonces, Rubio me decía que él siempre le grababa por ser su equipo gratis a Cabuya. Y entonces se le pidió que le diera un plazo por lo menos en lo que él bregaba a su equipo. Y entonces parece que no le quisieron de ese plazo y se empezó a decir disparate en emisora. Llegaron ahí a donde Ari diciendo que nosotros no robamos estudios, que incluso yo tengo el mío, Rubio tiene el suyo, lo que hay de sobra. Y todavía el mío. Este es tuyo. ¡Ey, recuerda que este también es suyo! Y aquí también se ha hecho mucha música. Ya tenemos 5 estudios, ya tú puedes ver. Entonces, él todavía al día de hoy se sigue apropiando de lo ajeno, porque me junté con Cabuya hace 2 años en Nueva York cuando grabamos un video con OHZ, que no va nada, pero él sigue defendiendo lo ajeno, tú sabes. Ese es el único problema, porque yo no estoy exigiendo nada de lo ajeno, ni de él, ni de nadie, tú sabes. Entonces, ya simplemente un problema, yo digo que por envidia, tú sabes, será por talento, o porque yo soy foratero, no soy de aquí, he logrado muchas cosas, no sé. ¿Han habido choques personales entre ustedes o es de todo música? No, personales no. Gracias a Dios, yo soy en ese aspecto, yo soy tranquilo, la gente me conoce. ¿Y esos chismes que se escuchaban antes, que te mandó Baby Faye a darte problemas a la tienda, Ibai? No. Eso todavía lo estamos esperando, que frenen a la tienda, porque estamos aquí. Pero eso es simplemente eso, que se apropiaron de lo ajeno en ese sentido, defendiendo lo ajeno, cuando el dueño de en ese entonces de su equipo no iba nada con uno. Nos juntamos en Nueva York y no pasó nada, y hasta salió en el video, y todavía al día de hoy me enviaron una puya que me tiró. Entonces es simplemente eso, ya que me imagino que ya que no tiene su propio estudio, está defendiendo el ajeno de hace 5 años. Bien. Señores, se ha ido un poco largo la cuestión. Yo quiero que ahí tú sabes que hay un fuerte público viendo de la nueva y un poco más reciente, de soñadores en esto de la música también, chamaquitos que están trabajando con deseo de superarse. Y yo quiero que independientemente cada uno, y el último sea Patrick, en darle un consejo. El prota, ese ha sido el prota, porque darle un consejo, no lo he escuchado. Darle un breve OHZ consejo. No lo he escuchado. Óyeme, darle un breve consejo a los chamaquitos que están ahí viendo. A los que están, que ya se incursionaron como nuevo talento, y a los que están pensando lanzarse. Pero tienen tan tímido. Exacto. OHZ primero, yo le digo el orden. OHZ. ¿Qué? ¿Cómo es que lo voy a decir? Un consejo. Un consejo. No, para los nuevos talentos, que trabajen, que traten de reunir su cuarto, invertir en calidad, que es lo primero, la calidad es lo que te va a diferenciar. ¿Y si no hay cuarto? Bueno. Tú le mandas, tú le mandas. Tú estás de aquel lado, ahí sí, es lindo. No, si es para comprar una cerveza o algo, ellos consiguen. Entonces, Fundación OHZ. Si es verdad que a ellos les gusta la música, ellos van sacando su cuarto, inviertan en calidad, traten de no imitar a nadie, sacar su estilo propio. Un consejo de Justin Ross, entonces. Aunque sigan trabajando.
y que no se dejen pisotear por nadie, nunca en la vida se dejen pisotear, sigan sus sueños. Y estamos aquí para servirles. Yo lo que soy es realmente un fanático de la música y soy del pueblo. Tengo mis equipos, son de ustedes, tengo mi estudio, tengo mis productores en todos los sentidos musicales y los videos también. Y estoy en toda la disposición de darle la mano siempre y cuando se dejen ayudar. Consejo de Aldo para la gente que están ahí. Ay, que no confundan los negocios con la amistad. Y la música. Hay gente que pone para lo suyo, porque hay mucha gente piensa que, porque por ejemplo, como hay uno que produce ya lo tuyo, tú entiendes, tienes que hacer todo a ti, eso no es así. Está puesto para lo suyo, tú tienes que ponerte para lo tuyo. Y lo mejor siempre en la música es hablar con el negocio por delante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tú vas a cobrar? Y esto. Y dale carácter. No crees en la película, toquen puertas. Aprendan a hacer. Yo he aconsejado a un par de gente aquí ya. Y eso, que aprendan a dar consejos, no se creen que saben demasiado, porque hay una cosa que, muchas cosas que salen después que usted no entiende. Y nada, pedirle a Dios. Bien, P. Todo con Dios. Y si Dios, yo sé si Dios se lo dio bien. Bien, P. Nada. Mi único ejemplo soy yo vivo, consistencia. Como yo dije, yo no culpo a nadie, no culpo a Santiago Rodríguez, que yo no te he pegado ni a los medios, ni inversión. Soy yo mismo mi propio enemigo por falta de consistencia. Si usted no está pegado, deje de culpar a todo el que le rodea y póngase para lo suyo, sea consistente y haga como el Alfa o con quien sea el tema cada 15 días si hay que hacerlo. Pero si a ellos les resultó, sea consistente y no se quite. Yo soy mi enemigo, no culpo a nadie. Si yo no estoy pegado, no es por talento, sino porque me he quitado demasiado. Pero gracias a talento, a Valen, a todos los que estamos aquí, que siempre mandan su note voz, lo que sea, un apretón de mano. Ay, tú eres duro, mete mano. Eso hace que todavía hagamos música hoy. Matatán, prende tus micrófonos para darle cierre después de que Patri dé su consejo, basado en su experiencia, tú sabes. Patri. Mira, los yo soy el vivo ejemplo de lo que es persistencia. Creer que se puede cuando nadie cree, cuando ni familia, ni amigo, ni pensé. Yo he creído en mí. Yo comencé hace casi 18 años, 19 años la música. La comencé como un juego, la comencé como algo de la escuela. Me fui dando cuenta que era lo que me gustaba y comencé a trabajar en cosas, por ejemplo, en un empleo para otra persona. Me sentía vacío y traté de hacer mi vida como yo he querido, luchar por mis sueños. Entonces, yo no he logrado nada, yo siento que no he logrado nada, yo simplemente soy un luchador y cada día lo voy a seguir haciendo. Siempre hay piedras en el camino, siempre hay cosas que uno simplemente dice, la quito y continúo. Entonces, como yo lo logré, yo sé que yo no soy el único. Todos lo podemos lograr. ¿Sabes? Pero como le digo, yo no siento que he logrado nada. Al contrario, a mí me falta mucho por lograr. Y se lo digo a los muchachos y a todo el que considere que yo soy una piedra en su camino, que me quite, que yo no, al contrario, yo no voy a hacer nada porque ellos no hagan o hagan su trabajo. Al contrario, todos los que están a mi alrededor, de una forma u otra, se aprovechan de lo que yo hago para bien. Porque yo soy una persona que ayudo, yo soy una persona que lucha porque mis compañeros estén bien. Porque yo no puedo rodearme de personas que están menos que yo. Por eso yo cada día vivo un poco retirado de lo público, retirado de muchas personas. No es porque yo sea arrogante ni sea nada, simplemente porque siento que me van a quitar mi sueño. Yo no voy a permitirle eso a nadie. Entonces, así como yo lo logré, yo sé que ustedes también pueden. Y cada día trabajen para eso. BNP, Ari,
OHZ, Valen, Talento, Justin y el otro pana que fue. Pónganse para lo suyo y olvídense lo del mundo. Ustedes son los que van a lograr. Nadie va a venir a hacer por ustedes. Si tú no haces por ti, ¿por qué tengo yo que hacer? Respete a los demás, respete, trate bien a su compañero, a su amigo, que usted no sabe a quién usted va a necesitar mañana. Y para usted ser grande, no tiene que pisotear a los demás. Mis compañeros productores saben que a todo el que he podido, le he dado la mano, lo he apoyado, he luchado para que se mejoren. Si ellos no se quieren mejorar, son sus problemas. Entonces, no es que yo sea arrogante. Yo lo que tengo, mis metas claras. Y cada vez que veo personas que quieren divariarme con eso, yo lo elimino de mi área. No significa que les voy a dar problemas ni les voy a hacer respuesta. No, ese no es Patrick. Patrick es decirte a ti, manito, no hay problema, no ha pasado nada, nos vemos. Y ya. Así que vamos a trabajar. Comenzamos esto y queremos terminarlo bien. Viene un tema muy importante. Espero que las personas que están viendo le den el apoyo. Las personas que lo escuchen, sepan y se identifiquen con sus exponentes. No pudieron salir todos porque entonces somos demasiados. Y lo que tengo planeado hacer es otra versión. Pero entonces comienzan a hablar, a criticar sin entender el proceso. ¿Cómo yo puedo hacer si usted no deja que se haga? Pasen buena noche y de mi parte muchísimas gracias. ¡Regidor! ¡Regidor, diputado! Todos juntos. Señores, gracias de todo corazón. De mi parte, porque lo voy a dejar más total que cierre. Lo veo peleando con un cable ahí, pero voy a dejar que cierre. Como que, no ponga tanto huevo. Matatán, oye. Revive, ven, revive. Sí, te escuchamos. Ari, ven, deja eso así, nosotros estamos escuchando como quiera, ven. No le pare. ¿Estás escuchando? Sí, señor. Sí. No, agradecerle a todos ustedes, de verdad que ustedes me tienen a mí vigente. Siempre pueden contar conmigo para lo que sea, soy su confidente. Decirle a todos los muchachos, excelente mensaje que han dado cada uno, que esto se trata de consistencia y las cosas a veces no se dan cuando uno quiere, pero lo que dijo bien Pío ahorita, que él es el culpable, tiene una cierta lógica. Debemos seguir avanzando, seguir luchando, y es la única forma de conseguir lo que queremos, es seguir siguiendo. Y sigan para adelante, muchachos, y de verdad que ha sido un placer compartir con Valen, con cada uno de ustedes, que son piezas fundamentales. De verdad que me siento bien al haber compartido con con ustedes, de verdad que sí. De verdad que un abrazo para todos. Espero que se repita. De mi parte. Una pregunta. ¿Para cuándo se repite? Yo veo mucha gente que tira muchas preguntas ahí que no se la dijeron. La próxima hay que hacerla con preguntas de la gente. Sí. De mi parte, si me dejan decir mi parte. De mi parte, yo quiero decirle que tiene que darle seguimiento a lo que viene. Lo que viene de Patrick Producer, de Royal Rumble, como dice el talento. Dímelo, Patrick, Guillermo, como sea. Ahí vienen todos los muchachos. Hay un talento fuerte en Sabaneta y tienen que darle seguimiento a eso. Y nosotros vamos a estar siempre de los medios. Aris, desde los tiempos de antes yo estar. Y yo que estoy llegando ahora, siguiéndole los pasos a mi hermanito DJ Aris, vamos a seguir abriéndole la puerta a todos los medios, en todos los medios que nosotros estemos, a todos los talentos que haya en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y apoyar de corazón, señores, porque yo sí he aprendido en el camino, que fue que aprendí más de parte, abrirle puerta al local, que hay que apoyar de corazón. Así que nos vamos y nos vemos un día de esto en otro cara a cara para que se digan de todo. Como esto fue un pre-Royal Rumble. No, mira, le pusimos de cara a cara. Sí, pero Maquillo, póngale el título Entrevista Patri. No, porque fue un de cara a cara porque hubo vale. No. Esto si usted no quedar, tiene problema con esto nadie. Esto se va a quedar en Facebook, sí, así, ¿verdad? Sí, para que tú lo subas ahorita al movimiento, a la página esa.
¿Y esa página mía? El diablo. El diablo. Ya todo el mundo lo sabe. Oh. Todo el mundo la llevó. Este tigre sí, Dios. Ya ustedes saben, mi gente. Nos vemos. Nos vemos ahorita, nos vemos mañana. Viene de Royal Rambo. Pronto, pronto, pronto. Y enemigo oculto. Con la gente de Villa Los Almácigos. Y ya tú sabes. El loco entró a darle una pedra patria, pero hablamos ahora.